estas formas entran y salen en una interacción constante, interior, exterior, exterior, interior. El exterior, los valores del exterior, pueden ser no solo el grano del papel o las tramas de otras materias, y tienen una coloración, pero al pertenecer al interior de la plancha, porque entran dentro de la plancha, se convierten también en imágenes. Ese mismo valor están dentro y fuera. De la misma manera, el interior de la plancha, con sus manchas, salen hacia el papel, imprimen las partes que ha interiorizado del exterior y forman una unidad, no una contradicción interior-exterior, sino una unidad. A cualquier arquitecto de las vanguardias le oiréis hablar siempre de interior-exterior, la interrelación. A cualquier escultor le habréis oído que la masa de un hueco, de una grieta en su escultura, es la masa del aire. Que aire, espacio, espacio real, es igual al espacio, que es de piedra, que es de hierro, que es de madera, que es de material que fuera. Que pueden ser y que deben ser equivalentes cuando se trabaja con conceptos espaciales muy evolucionados, sistemas de negativos positivos y demás. El arte con